La próxima semana, durante 3 días, vuelve el Festival de Títeres con espectáculos para todos los públicos. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias, que hoy comenzamos hablando de trabajo. La aprobación del presupuesto de 2016 por acuerdo de la Junta de Gobierno Local ha permitido la puesta en marcha efectiva del Plan de Empleo Extraordinario de la Junta de Comunidades, porque el Ayuntamiento ya puede poner la parte de financiación que le corresponde. Para evitar el colapso de los servicios municipales, los contratos se irán firmando por categorías, empezando por los oficiales de oficios varios y acabando con los peones hasta completar los 181 contratos de 6 meses que forman este plan de empleo. Como ha argumentado el equipo de gobierno, estos contratos, que se seguirán firmando a lo largo de la próxima semana, no habrían sido posibles sin la aprobación del presupuesto, porque la intervención hubiese interpuesto reparos de legalidad, ya que en el presupuesto vigente hasta este momento, el de 2014, no existía la partida de la aportación municipal al plan de empleo, que asciende a 137.000 euros para seguros sociales. En este plan, el primero en el que participan el Ayuntamiento y el Gobierno Regional desde hace 5 años, se han aprobado 50 proyectos de obras y servicios que abarcan diferentes especialidades. Hay 41 oficiales, albañiles, electricistas, carpinteros, jardineros, pintores, fontaneros y soldadores, 61 peones, 16 auxiliares administrativos, 16 educadores, 14 conserjes, 12 agentes de catalogación de patrimonio, terapeuta ocupacional, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares informáticos, informadores medioambientales, mediadores interculturales, promotores turísticos y trabajadores sociales. Las redes sociales han transmitido cierta alarma sobre unos árboles supuestamente venenosos que han afectado a mascotas. Según parece, la toxicidad es muy leve. Mensajes en las redes sociales al principio de la semana alertaban sobre la toxicidad de uno o varios árboles del Parque Alces, cuyas semillas, si son ingestadas por los perros, pueden producir vómitos y otros síntomas. Se trata del cinamomo, un árbol muy abundante en toda la ciudad que efectivamente arroja muchas semillas al suelo. El concejal de Medio Ambiente, que estaba a punto de serlo también de Parques y Jardines, lanzó un mensaje de tranquilidad. Si no es el árbol adecuado para que esté en la zona de perro, que no se preocupe nadie, que ese árbol se va a retirar. Los técnicos nos dicen que no es el momento, porque mataríamos los árboles. Anoche estuve mirando la cuestión técnica del árbol como tal. Está efectivamente en la lista de las especies no aconsejables cerca de donde se encuentren animales. García explicó que se había documentado y que efectivamente comer semillas de cinamomo puede tener efectos sobre la salud, pero su toxicidad se manifiesta a partir de ingerir 65 gramos de semilla por cada kilo que pese el animal o persona que las coma. De momento, los servicios municipales procedieron a barrer las semillas que caen de los cientos de árboles de esta especie presentes en los jardines de la ciudad. No creo ni siquiera que todo el conjunto sume los 65 gramos mínimos por kilo para intoxicar al primero, pero bueno, mañana van a ir a retirar la semilla. Y en cualquier caso, si no es el adecuado, se va a trasplantar inmediatamente por otro. No creo que haya que generar tanta polémica por un tipo de decisión de este tipo, que parece, hombre, que hemos plantado los árboles para envenenar perros, cuando ya te digo que hay cientos y cientos de árboles de eso por alcanzar y no nos consta ningún envenenamiento de ningún tipo. El cinamomo es un árbol frondoso de amplia copa y por eso lo eligieron los técnicos municipales, porque daba mucha sombra, aunque también ensucia mucho porque tira muchas semillas, que por cierto históricamente han servido a los seres humanos en usos como la cosmética. Estas aclaraciones las hacía el concejal de Medio Ambiente durante el inicio de un curso para que los profesores puedan enseñar el patrimonio natural de Alcázar. Un total de 22 docentes de educación primaria y secundaria asistían al curso medioambiental organizado por el Ayuntamiento en el Centro de Empresas. Con el título El entorno natural de Alcázar de San Juan como recurso educativo, el objetivo del curso es formar al profesorado de los centros educativos de Alcázar y comarca en materia medioambiental, dándoles a conocer el patrimonio natural de la ciudad para que se impartan estos conocimientos a los alumnos en sus colegios e institutos. Estamos con los talleres de educación ambiental
ambiental, y muchos siquiera no conocen ni los nombres de las lagunas que hay aquí a escasos metros de los propios institutos. Entonces, claro, esa situación hay que revertirla, que sepan que esto es parte de del entorno educativo, y que ellos también lo conozcan un poquito. Vamos a intentar alguien que conozca un poquillo más a fondo las lagunas, que es el caso, en este caso, del ayuntamiento. Estamos convencidos de que la educación juega un papel fundamental y que hay que empezar por las escuelas, por los institutos, para que terminemos de darle valor a ese conjunto, a esos humedales que tenemos a tiro de piedra, como decía Pablo, del municipio. El curso consta de 20 horas de duración, 8 de ellas lectivas, en las que se ofrecen recursos y documentación sobre el entorno natural de Alcázar, y el resto serán horas de campo para establecer un contacto con la naturaleza, donde los participantes podrán conocer los recursos medioambientales mediante la observación de aves, plantas e insectos. Vamos a evitar que utilicen, por ejemplo, los recursos de los bosques de robles por los albardinales manchegos. Vamos a intentar que eviten el uso del flamenco, por decirlo así, por el chorlitejo patinegro, indicador de buen estado de las lagunas. En definitiva, pues son recursos y cosas que ellos han estado reclamando estos años y que ahora tenemos la oportunidad de dárselo. Vamos a hacer todo lo posible para que los niños vayan y vean en primera persona en qué consiste esa biodiversidad, cuáles son los ciclos, etcétera. Para eso es fundamental implicar, tener de cómplice a el máximo número posible de profesores. La mayoría de las horas prácticas se centrarán en el complejo lagunar Reserva Natural de la Mancha Húmeda, integrada por tres lagunas: la Veguilla, Camino de Villafranca y Las Yeguas, pobladas por especies únicas. Porque ahora es una zona de estudio, está, digamos, de moda en lo que es la comunidad científica, y que sepan los pros que tienen las nuevas líneas de investigación que se están centrando sobre todo en el patrimonio microbiológico y entomológico de las lagunas, o sea, bacterias e insectos. Es una cosa novedosa y un poquito complicada de entender. La Concejalía de Medio Ambiente viene desarrollando una serie de acciones para poner en valor y dar a conocer el patrimonio natural de Alcázar de San Juan, como las diferentes rutas organizadas en el primer semestre del año dentro de la iniciativa Los Domingos Nos Vamos de ruta. La próxima será el 22 de mayo en el complejo lagunar, coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Y como contábamos al principio, la semana que viene los títeres vuelven a protagonizar la actividad cultural de Alcázar de San Juan durante 3 días, martes, miércoles y jueves, y repartidos entre el teatro y el museo municipal. Todo está listo ya para la celebración del festival Los Títeres del Hidalgo, previsto para los días 10, 11 y 12 de mayo, con una programación pensada para todos los gustos y para todas las edades. Así lo explicaba el concejal de Cultura, Mariano Cuartero, que afirmaba que se ha hecho una revisión del festival en esta edición y que, a pesar de la difícil situación económica y con un presupuesto de 10.000 euros, se ha conseguido montar el espectáculo para que Alcázar siga siendo referente cultural en la comarca. A pesar de todas las adversidades que podamos encontrar, este Gobierno considera que la cultura no es algo para usar en el tiempo libre, sino que es para hacernos libre, y por lo tanto apostamos seriamente por todas estas actividades para todas las edades. Son un total de 9 compañías las que participan en esta edición, algunas de Castilla-La Mancha, otras nacionales y una compañía de titiriteros argentina. A lo largo de los 3 días que dura el festival, se pondrán en escena un total de 10 obras, algunas de ellas con varias representaciones dirigidas al público de colegios y centros de atención a la infancia. En cuanto al nombre, Los Títeres del Hidalgo, Cuartero explicaba que no es una elección accidental. Porque vivimos en una ciudad de marcado carácter cervantino, y también es una ciudad que, por suerte, desde hace más de una década, pues los títeres la han marcado. Y por lo tanto unimos esos dos conceptos, los títeres y el Hidalgo, con ese carácter cervantino. La programación ya se puede consultar en la página web del Ayuntamiento y en la del Patronato Municipal de Cultura. Comienza con el espectáculo dirigido a los CAI Descubriendo los Títeres, don Miguel de Cervantes Saavedra, de la compañía Casa del Cómico. En cuanto al teatro escolar, los alumnos podrán disfrutar de varias obras, como Un gallinero en la azotea, de El Callejón del Gato, Mi amor es un colador, de la compañía Títeres Barrilete, o Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, del Teatro Las Maravillas. Esta programación, que es fruto del esfuerzo, de la imaginación y el trabajo
de todos los involucrados en ello. Espero que cubra las expectativas que tanto anhelan nuestros vecinos sobre este tipo de espectáculos que nos marca en nuestra actividad cultural en la ciudad. Marca la diferencia y nos distingue. El resto de las obras se pondrán en escena para el público en general en el Teatro Municipal, el Museo y la Plaza de España. Entre otros son Cuentos, Títeres y Música y Torta y Leche, ambas de la compañía Juan Catalina. Don Quijote por la Mancha de Aragón, de Teatro Árbole. El traje nuevo del emperador, de Ship Shap Teatro. Los secretos de Mr. Stromboli, del que me queda de Teatre en la Balot. Y por último, Pequeños Deseos, de Teatro Plus. Los precios van de 1 a 3 euros. Entre los centros escolares más veteranos de la ciudad destaca con 100 años El Santo, que siendo el colegio público más antiguo cuenta también con las instalaciones más modernas. El Auditorio Municipal acogía el acto conmemorativo del Colegio Público El Santo, un evento que congregaba a profesores, familiares, alumnos y antiguos alumnos, que pudieron disfrutar de las distintas actuaciones de los escolares y recordar la historia del colegio a través de una proyección audiovisual. La conmemoración de este centenario surge de la iniciativa de un grupo de antiguos alumnos que se pusieron en contacto con el centro para proponer la celebración de distintas actividades en torno a este aniversario. A partir de ese momento, alumnos y profesores se pusieron a trabajar desde el punto de vista académico, llevando a cabo diferentes líneas de investigación. Es muy curioso porque se han hecho diferentes trabajos. Antiguos alumnos han estudiado en los archivos municipales, datos más referidos a la historia, pero luego, por ejemplo, nosotros hemos estudiado y hemos buceado en las actas que datan, las más antiguas, de 1966, y hay cosas muy curiosas, como por ejemplo que antes se cobraba matrícula a los alumnos, cosa que nos dice que la educación, pues antes la educación pública, pues no era gratuita. Y otros datos que la verdad es que son muy interesantes y que ahora diremos después en el acto. El Santo es el colegio público más antiguo de Alcázar de San Juan. Su primera ubicación es al lado de la ermita de San Sebastián, aunque más tarde cambiaron de lugar con el centro que se construyó hace años y al que actualmente se ha añadido un edificio recién estrenado. Curiosamente, ahora mismo tenemos un edificio que es más antiguo y el edificio que yo creo que es el más moderno que hay ahora mismo de los colegios. Y la verdad es que, claro, pues no hay comparación. Luego estudias también un poco las características de los colegios y de los edificios antiguos. Y ves pues las diferencias tan notables que hay, como por ejemplo pues que no había calefacción, se tenía que calentar con picón o cosas de ese estilo. Y ahora pues tenemos edificios e instalaciones pues adecuadas. La alcaldesa Rosa Melchor asistía a este acto de conmemoración del centenario del Santo para felicitarles por su aniversario y reivindicar la importancia de la educación pública. En este momento, en el que en los últimos tiempos se ha puesto muy en entredicho o se ha apostado no todo lo que se debiese por la educación pública, pues creo que es necesario que se ponga en valor que un colegio público como este, que tiene ya 100 años de vida, ha sobrevivido y ha resistido a muchísimos avatares de la vida, no solamente políticos, sino que bueno, ha pasado pues por varios regímenes políticos, incluso ha pasado y sobrevivió a una guerra, a una contienda nacional. Por lo tanto, yo creo que deben de celebrarse pues por todo lo alto, como se va a hacer hoy. Son 100 años y en 100 años hemos pasado ya no solamente diferentes épocas, sino que la propia historia, pues se ha pasado una guerra, una transición, y se ven pues muchas diferencias, como por ejemplo el número de alumnos por aula que había antes, la importancia que se le da ahora a temas tan importantes como la atención a la diversidad, la inclusión de personas que tienen ciertas dificultades en las aulas, que eso antes, por ejemplo, pues era algo imposible incluso de pensar. Y muchas otras cosas que, bueno, pues son la verdad es que bastante interesantes de estudiar. Además de este acto, el centro ha organizado una serie de actividades para conmemorar su centenario, como una mini maratón escolar, una exposición de fotografía y una paella de convivencia. Cada semana se producen presentaciones de novedades editoriales o artísticas, como la que ha presentado Luis Oliver, un libro que es un singular cancionero manchego y también poesía propia. En un fin de semana de mucha actividad cultural y de otros tipos, se presentaba en el Museo Municipal el cancionero manchego del tío Tomiza, que recoge el trabajo de su autor durante varios meses. La obra tiene algo de recuperación de refranes, dichos y coplas populares, pero es ante todo una composición poética.
Casi toda la composición me pertenece. Lo único que pasa es que hay mucha inspiración, por ejemplo, en refranes. Un refrán origina una cuarteta. Hay cuartetas que sí, que realmente tienen sonido popular, que están ahí reflejadas. Y bueno, lo que sí es cierto es que no se nota dónde está la popular y dónde está mi composición, de tal manera que la mayoría de los lectores me dicen que he hecho una buena recopilación, lo cual me agrada, porque el que no cante o no se distorsione una copla creada con una popular, pues eso creo que habla bien del compositor al final. La presentación estuvo complementada con el canto de algunas de las cuartetas que contiene el libro, a cuya presentación asistía la presidenta del Patronato Municipal de Cultura. Es un libro en verso que lo que hace es acercarnos a las palabras, las formas, las costumbres, a lo que es la manera de ser manchego, desde una visión de un pueblo muy cercano, de Villafranca, y bueno, creo que es una obra cuanto menos diferente, muy cercana y amena de leer. Oliver Mora ha pretendido con este libro darle carta de naturales poética a palabras y oficios que están cerca de su desaparición o han desaparecido ya, como los caleros, vendedores de cal o de sal, como los define el autor, o los colchoneros. Por ejemplo, piquera, por ejemplo, noria, ¿no? Por ejemplo, ablentadora, esas palabras que de garios, que de repente, pues, o costal, que, ¿no?, que de repente pues pueden desaparecer, llevadas por el vuelo del tiempo. El escritor, conocido por su actividad en la literatura oral y mucho antes por sus crónicas locales en periódicos como El Canfali, donde su firma era Chichones, no descarta una segunda parte de esta obra en la que recoger y quizá transformar más dichos y poemas populares que recogen situaciones de la vida cotidiana y costumbres que no tienen por qué ser siempre simpáticas. Una en concreto que habla de las rivalidades de entre pueblos, como hemos comentado antes, y es la, bueno, la mala ojeriza que se tenían o nos teníamos, digo porque estamos incluidos en esa acción, Herencia y Villafranca. Entonces, la copla que me dijo aquel señor fue: Villafranca se quema y Herencia llora, porque no se ha quemado antes de ahora. En cuanto al nombre del libro, el tío Tomiza no es un personaje real, sino más bien un tipo de hombre con gracia, surgido de una obra de teatro titulada Un alto en el camino, que se representaba mucho en la zona durante los años 50 del siglo pasado. Era un personaje bastante difícil, corto pero difícil, y era muy gracioso, porque es un hombre muy gracioso, muy filósofo popular. Y entonces, pues generalmente interpretaba también el papel que se quedaba el tío Tomiza como mote para designar a aquella persona en muchos pueblos. Y luego la Tomiza, sabéis que es un gesto muy manchego, el hacer Tomiza, el hacer la soguilla para luego confeccionar sogas y maromas, pues entonces pues lo tomé para ponerlo de escudo y decir cosas que a lo mejor a mí no me hubiera permitido mi vergüenza torera sacarlas a luz, y en cambio el tío Tomiza lo puede decir con total libertad. El cancionero manchego del tío Tomiza está formado por 400 estrofas que reflejan la visión de su autor sobre lo que ha vivido, sobre todo recuerdos de infancia, aunque también se deja llevar por otros artificios, como la recreación de un argumento gracioso pero inquietante de Antonio Fernández Molina. Además, para aligerar la lectura, el libro está ilustrado con fotografías de otros tiempos relacionadas con el verso. Pues con esta referencia cultural nos despedimos. Ya saben que durante el fin de semana les ofreceremos un resumen de todas las noticias, de toda la actualidad de estos días. Nada más, les dejamos con el tiempo. Hasta el lunes.